¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre en la pantalla del Canal 12 de la Televisión Cooperativa. Sergio. Hola Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos, gracias a todos los televidentes por acompañarnos con esta propuesta, con esta síntesis semanal de actividades deportivas, con un fuerte epicentro en el fútbol, con el desarrollo del campeonato provincial y también con el inicio de la Copa Ruta E86. Así es, bueno, la verdad que se viene un partido extraordinario el próximo domingo, hablando del provincial, porque se definen los clasificados por la zona C, la zona más pareja del torneo provincial, donde todos tienen chances, se llegan a la última fecha, Municipal primero, Atlético en el último lugar de la tabla, pero todos con las posibilidades de depender de sí mismo para clasificar a la siguiente. Claro, ningún equipo eliminado en esta zona, todos con chances de clasificar a una próxima instancia, y nada más y nada menos que dirimiendo esa posibilidad los dos clubes de Adelia María en el enfrentamiento clásico que se va a jugar en el Estadio Miguel Tito Puerino. Así es, bueno, ya vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ha sido la fecha que pasó, la fecha número 5 y lo que se viene para el próximo fin de semana. Pero también hubo un acontecimiento importante de natación cerrando todo lo que es la temporada estival de este deporte. Así es, con relación al torneo provincial que generalmente para esta fecha del año se lleva adelante en las instalaciones en los natatorios del Mario Alberto Kempes. Ya comenzamos a disfrutar imágenes, Gerardo, de lo que ha sido el fin de semana este certamen provincial de natación que reunió a protagonistas de 33 clubes de toda la provincia que fueron logrando los pasaportes a través de los distintos zonales y regionales que se llevaron a cabo en cada uno de los natatorios. O por caso, en nuestro medio hemos compartido imágenes de cada uno de ellos. Pero hubo participación de nadadores de Adelia María, también de la localidad de San Basilio, en el Mario Alberto Kempes, como decíamos, participación de Lucila Coraza y Julieta Garro, representando al Club Atlético Adelia María. En el caso de Lucila, se consagró campeona en estilo pecho, fue tercera en estilo mariposa y quedó cuarta en estilo libre, hablamos de Lucila Coraza, en tanto que Julieta Garro fue sexta en estilo pecho y décima en estilo libre. Estas competencias fueron en 50 metros. Y también una nutrida delegación de Atlético San Basilio, de la Municipalidad de San Basilio, también allí en el Mario Alberto Kempes, en este torneo federalísimo, así se denomina, el certamen organizado por la Federación Cordobesa de Natación, que preside la riocuartense Carla Eugenia. Los grupos fueron categorizados en escuela 1 y 2 y federados promocionales en ambas piletas de forma simultánea, tanto la cubierta como la descubierta allí en el polo deportivo del Mario Alberto Kempes. También mencionar con relación a la representación de San Basilio, de la municipalidad, del equipo que entrena Diego Arrevillaga, 12 nadadores, una nutrida delegación de San Basilio, de los cuales 10 lograron ubicarse en el podio. Estamos hablando de Luisana López, Valentina Magallanes, Zahir Ali, Pedro Arrevillaga, Ciro Aguilera, Matías Piscinis, Augusto Buten, Augusto López, Francisco Yangues y Federico Giordano, además de Josefina Angeli y André Bocardo, quienes participaron. En el caso de San Basilio y también de Atlético Adelia María, en este certamen provincial para nadadores nivel escuela y federados promocionales, que se celebró, como decíamos, en los dos natatorios del polo deportivo del Mario Alberto Kempes, como siempre una muy linda experiencia para cerrar el año. Desde ya, por supuesto, esto sucedió el día sábado, donde viajaron entonces los chicos de el San Basilio y las dos representantes del Club Atlético Adelia María en este certamen, entonces esta finalísima que se realizó en lo que es el complejo Kempes allí en la ciudad de Córdoba, que dispone de, como decíamos, dos piletas, una olímpica, la de cielo abierto, y la semiolímpica cubierta, donde estuvieron participando. Y como siempre es un clásico, la cobertura del Deportivo TV, gracias a la labor de nuestro compañero y colaborador Darío Corovato, que una vez más estuvo allí en el natatorio del Mario Alberto Kempes, acompañando a los deportistas de nuestra región. Muy bien, así pasaba este primer informe del programa y mucho más. Recién comienza el Deportivo TV.
Nos vamos a la pausa, Sergio. Nos vamos a la primera pausa, ya regresamos con más. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos, para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. Televisores, heladeras, lavarropas, secarropas, calefactores, termotanque, cocina, colchones. Todo lo que necesitas para tu casa lo podés encontrar en CFI, Crédito Hogar, con los mejores precios y la financiación más conveniente. Disfruta nuestros precios incomparables, ya que compramos marcas líderes directo de fábrica. Y ahora nos sumamos a Red del Interior, la cadena de compra mayorista más importante del interior. Atención y servicios nos distinguen. Solicita tu presupuesto en CFI Crédito Hogar, Avenida San Martín y Mitre, Adelia María. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Continuamos con más Deportivo TV, abrimos un nuevo bloque y ya comenzamos a ver actividad futbolística, pero en este caso relacionado con este torneo amistoso que lleva adelante su segunda edición. Se trata de la Copa Ruta E86. Así es, reuniendo a los conjuntos que participan en los torneos de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y que se encuentran precisamente a la vera de esta arteria provincial. Hablamos de Adelia María, de San Basilio, de Coronel Moldes y de Bulnes. Bien, vamos a compartir imágenes y repasamos los resultados de lo que fue la primera fecha que se disputó en la cancha del Club Deportivo Municipal el jueves de la semana pasada, donde allí hubo tres partidos, en los cuales hubo dos triunfos, en el caso de Municipal y de Atlético San Basilio,
y un empate en los tres encuentros que se han disputado. Más adelante vamos a mostrar parte de lo que ha sucedido esta semana, porque también cerca del fin de semana, el día viernes, se va a jugar una nueva fecha. Todo lo vamos a ir compartiendo aquí en el programa, pero ahora nos metemos con lo que fue la jornada inaugural en las instalaciones del Club Deportivo Municipal de Adelia María. Y comenzamos a compartir imágenes de lo que fue la primera jornada, la noche inaugural de esta segunda edición de la Copa Ruta E86, disputada en la localidad de Elia María, en el estadio del Club Deportivo Municipal. Recordamos que están participando Municipal de Adelia María, Atlético San Basilio, los tres equipos de Moldes, Everton, Toro y Belgrano, y también el equipo de San Lorenzo de Bulnes. Cuatro equipos de primera y San Lorenzo y Belgrano de Moldes, que están en la división de la B de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, preparándose todos los equipos para la pretemporada. En el caso de Municipal de Adelia María, Toro de Moldes también están jugando el torneo provincial. Provincial, por eso es que con equipos alternativos están disputando este torneo que va a tener en este año una modalidad distinta a la del año pasado. Este año se van a jugar 6 fechas. El año pasado fueron 3 fechas, una en cada localidad, y estaban divididos en 2 zonas. En este caso, todos contra todos, van a jugar en 5 fechas y una sexta fecha final para la edición de la fiesta de la alfalfa en la localidad de San Basilio. En primer turno, el equipo de Atlético San Basilio, como estamos viendo, enfrentó a Belgrano de Coronel Moldes. Ganó el equipo azul de San Basilio con gol de el Lalo Giordanino, el autor de la conquista para los dirigidos por Rodrigo Sirabeña. En el segundo partido se enfrentaron Everton de Moldes y San Lorenzo de Bulnes. El resultado terminó 0-0. Y en el tercer partido de la noche, el local, el Club Deportivo Municipal, recibió a el Toro Club de Coronel Moldes. Fue victoria para los dirigidos por Patricio Otero, para el Celeste de Adelia María, con goles convertidos por Icardi y Gijena. Si les parece, vamos a repasar las formaciones de los equipos de las localidades de cobertura de nuestro programa, los que jugaron el jueves de la semana pasada. Nos referimos al Club Deportivo Municipal y al equipo de Atlético San Basilio. En el caso de Municipal, tenía en el arco a el experimentado arquero Gustavo Moggio, teniendo en cuenta que el mismo no está en la lista del torneo provincial. Esto es porque ha decidido el cuerpo técnico, y además porque comenzó la pretemporada antes de tiempo, que el arquero en el provincial sea justamente Facundo Rojas. El arquero fue Moggio, con la 2 Bruno Sierra, la 3 Kevin Acuña, la 4 Juan Gabele, la 5 para Nicolás Icardi, una incorporación reciente de que viene de Estudiantes de Río Cuarto, la 6 para Brian Bisotto, la 7 para Agustín Silva, la 8 Axel Tardito, la 9 Germán Gijena, que tampoco está jugando el torneo provincial, la número 10 para Nicolás el Picante Villegas y la 11 para Nelson Suárez. En el banco de suplentes ingresaron, luego en el segundo tiempo estuvieron Agustín Bahía, Santiago Cresta, Gastón Vilches, Mateo Nazario, Santiago Biotti y el jugador también Gonzalo Villegas. En lo que respecta al equipo azul de San Basilio, tenemos también la formación justamente del equipo azul de Rodrigo Sirabeña, que, como decíamos, ganó en el primer partido. Formó con Augusto Borgatello en la 1, la 2 Oscar Mació, la 3 para Matías Sandarín, la 4 para Santiago Bozano, la 5 Facundo Aramburu, la 6 Jairo Berardo, la 7 Gonzalo Giordanino, la 8 Joaquín León, la 9 para Alejandro Granero, la 10 para Juan Ramiro Moine y la 11 para Juan Manuel Bozano. En lo que respecta al banco de suplentes, la 12 para Agustín Giraudo, la 13 Gonzalo Sosa, la 14 Maximiliano Sosa,
la 15 Martín Rivero y la 16 para Elías Saldaño. Justamente utiliza en estos partidos los técnicos para darle rodaje a distintos jugadores, para estar preparando a titulares y suplentes para lo que es el comienzo del torneo de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Primera fecha, más adelante vamos a estar repasando lo que sucedió en San Basilio con la segunda jornada, el segundo encuentro de esta Copa Ruta E86 que lleva su segunda edición. Avanzamos con más Deportivo TV y en este segmento vamos a compartir imágenes antes de irnos a la pausa de karate. Exactamente, y ya mismo nos metemos en lo que fue la actividad desarrollada en el salón del Club Atlético Delia María en el Parque Malvinas Argentinas. Esto sucedió el sábado en horas de la tarde. Se presentaron karatecas locales que asisten a las clases en el Club Atlético. Y también estuvo presente la Escuela López Dojo de la ciudad de Villa Allende. Allí estuvieron realizando diferentes demostraciones de lo que es esta disciplina con los instructores presentes. Esta misma actividad se replicó el domingo en horas de la mañana en el Salón del Nido, en la localidad de Monte de los Gauchos, donde también hay alumnos de karate que asisten al Club Atlético Adelia María. Karatecas locales y también la Escuela López Dojo de la ciudad de Villa Allende que estuvieron presentes allí en el Club Atlético Adelia María. El día sábado, el domingo por la mañana en la localidad de Monte de los Gauchos, realizando, como vemos, diferentes demostraciones, exhibiciones de la actividad de esta disciplina que se practica, como decíamos, en Adelia María con alumnos también en la localidad de Monte de los Gauchos. Y todos los interesados se pueden llegar hasta las instalaciones del Club Atlético, pueden estar dialogando, consultando con el instructor Fernando López para sumarse también a las clases de karate en la localidad. We'll be right back.
Volvé a clases con tarjeta CETAM. Desde el 20 al 28 de febrero, realizá las compras escolares con un 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Y la primera la pagás en abril. Consulta comercios adheridos a esta promoción en cetam.com.ar. CETAM, va con vos siempre. Promoción prorrogable hasta el 15 de marzo, sujeta a disponibilidad de stock de comercios adheridos. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. ¿Busca repuestos para su camión o acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. De mano, 45 millones en premios, con premios aniversario, un Peugeot 5008, una moto BMW, un Ford Ka, un viaje a Europa, un viaje a Cuba y 40 millones de pesos en efectivo. Sumate a la fiesta y empezá a ganar la gran promoción. 25 años repartiendo alegrías. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Abrimos el bloque central del programa y nos metemos en la actualidad del torneo provincial de clubes, en este caso organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol, con la quinta fecha que se disputó el pasado domingo con actividad para los equipos de Adel. Con resultados que, como decíamos en el comienzo del programa, dejan a esta zona a todos los participantes con posibilidades de clasificación. Atlético Adelia María dejó pasar una muy buena ocasión de sumar de a tres en condición de local para tener otro panorama de cara a las posibilidades de clasificación. No obstante, el cuadro sigue siendo de similar situación
para la última fecha, porque Atlético Adelia María con un triunfo va a lograr la clasificación, pero no pudo en condición de local. Sí sumó el Club Deportivo Municipal, pero está todo abierto, todo con una gran cantidad de suspenso sobre la definición de la zona C del campeonato provincial, una fecha apasionante la que se viene, con el clásico nada más y nada menos. Así es, un buen resultado sacó Municipal en la difícil cancha de Central Córdoba de la ULAS. Estuvo dos veces abajo en el resultado, y en esto también hay que remarcar que le vuelven a convertir a Municipal en los primeros minutos, a los 5 del primer tiempo, a los 3 del segundo tiempo, dos veces se puso arriba el equipo de la ULAS y después tiene que remarla el equipo celeste, que se trajo un buen resultado pero que no le asegura la clasificación. Volvieron a marcar Tambusi y Herrero para el equipo de Municipal de Adelia María, y Atlético en condición de local no pudo con Sportivo Norte, un partido en donde el equipo canalla, como lo vamos a ver, se quedó con un hombre menos en el comienzo del segundo tiempo, pero no salieron de el cero. Igual, con este resultado quedó un punto por debajo de los equipos de la ULAYE y a 3 de Municipal de Adelia María, que de ganarle el próximo domingo, por lo que indica el reglamento de definición entre los equipos empatados por los triunfos Atlético de Adelia María, en el caso de que gane el canalla, sería el clasificado. Municipal pasaría a depender de que no gane ninguno de los de claro, la ULAYE. Empaten los escoltas de Municipal de Adelia María, que comparten el mismo puntaje. Estamos hablando de Central Córdoba y Deportivo Norte. El detalle también, sí, vale la pena decirlo, ¿no? Porque claro, así como estamos marcando que Atlético con una victoria se asegura la clasificación, también el que llega mejor posicionado es Municipal de Adelia María, que con un empate también, con un empate se asegura el pasaporte a una próxima instancia. Con un empate Municipal pasa a los octavos de final, obviamente con el triunfo también, y con la derrota tiene que esperar entonces el resultado en la ULAYE, pero lo decíamos, es un final abierto con mucho suspenso el que se va a dar el próximo domingo, tanto en Adelia María como en la ULAYE. Y me parece que pensando en lo que es las arcas de las instituciones, de los clubes, un partido a pedir de una excelente recaudación, más hay pronóstico de buen tiempo también para el fin de semana, un clásico en una instancia superior, con tanto en juego nada más y nada menos que la clasificación, porque por decirlo de algún modo, el que pierde paga en este partido, en términos futbolísticos, ¿no? Estamos poniéndole los condimentos necesarios para que tenga un muy buen respaldo popular, tanto del Club Deportivo Municipal local en este caso, como de Atlético de Adelia María, para vivir esta fiesta como uno nunca sabe cuándo puede volver a repetirse. Claro. Por eso hay que aprovecharla, ¿no? Exactamente. Bueno, mientras tanto, y antes que nada, vamos a ver lo que sucedió en el estadio Eladio Maffini el pasado domingo por la quinta fecha, entonces, el resumen del partido entre Atlético de Adelia María y Sportivo Norte de la ULAYE. Momentos previos a el comienzo del partido por el provincial, se jugó en primer turno un amistoso entre el Atlético Adelia María, el remanente del equipo canalla, junto con Herlisca de las Vertientes, el equipo de las Vertientes que acaba de ascender a la máxima división de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y que está preparándose también para afrontar el compromiso en la máxima división. Atlético de Adelia María, con un partido que le sirvió para rotar chicos, para probar jugadores y también para aquellos, como en el caso de Giacomelli, que estaba suspendido, pueda también tener minutos. Y en el caso de Michael Córdoba, que necesita también tomar ritmo, pueda jugar este encuentro. Aquí estamos viendo ya imágenes del momento del precalentamiento de los jugadores de Atlético de Adelia María y de Sportivo Norte. Para concluir con el preliminar, decimos que fue victoria de Atlético de Adelia María por 3-2 frente a Herlisca de las Vertientes. Y aquí ya sí nos metemos con el partido por el torneo provincial. La salida primero del árbitro David Guzmán de la ciudad de Córdoba y luego el equipo de Sportivo Norte de la ULAYE con Hugo Abod, Jorge Garay, Santiago Bacino, Diego Abad, Jonathan Agüero, Gastón Secotti, Juan Manuel Re, Ignacio Secotti, Brian Gutiérrez, Ramiro Garay y Jonathan Salgado, los que escogieron en la dupla Miguel y González para el partido por la quinta fecha. La salida del Atlético Adelia María, el equipo dueño de casa, el equipo local con Facundo Villegas, Alejo Jiménez, Jonathan Alione,
Ariel Vilches, Rubén Gómez, Ángel Sombra, Maxi Gómez, Sergio Vargas, Brian Domínguez, Martín Dopazo y Lucas Camuso. Los 11 del equipo que conduce técnicamente Hugo Matea. Va a comenzar el partido, vemos los mejores momentos de este encuentro que se disputó, como decíamos, el día domingo en horarios de la tarde-noche en el estadio Eladio Maffini de la localidad de Adelia María. Primeros instantes del encuentro que iba a terminar con el resultado en blanco, resultado cerrado 0-0, pero con situaciones en ambos arcos como para desnivelar justamente el resultado que no terminaron convirtiéndose. Aquí esta primera situación, la insinuación del equipo de Sportivo Norte, Jorge Garay es el que llegaba por detrás de todos, pero se le terminaba la cancha. Intención ahora nuevamente del equipo de Sportivo Norte, la buena habilitación de Ramiro Garay por el sector izquierdo, el taco de Salgado, y aquí va a ser el propio Garay el que va a rematar desde afuera, y el arquero de muy buen partido, Facundo Villegas, se quedaba con la pelota. Rubén Gómez, que la metía arriba, Martín Dopazo, y un buen gesto técnico aquí para terminarla mal. Después a la jugada, con pierna zurda, no le pudo dar bien a ese balón y la pelota se fue totalmente desviada. El tiro de esquina desde el sector derecho va a ser para el equipo de Sportivo Norte. Le va a pegar Ignacio Secotti a esa pelota, el balón que llega al borde del área, el cabezazo, y el arquero Villegas, seguro arriba, se quedaba con el balón. Saque lateral tenía el equipo de Sportivo Norte, que había empatado con Municipal de Adelia María el domingo anterior. Aquí esta chance muy clara que tuvo el equipo visitante, no pudo definir bien. Juan Manuel Re le tapó bien allí, le achicó el arco el 1 de Atlético de Adelia María, Facundo Villegas, y el número 7 que remata desviado. Aquí la lucha en la mitad de la cancha, el pelotazo, Villegas que va a controlar la pelota, y tuvo algunos problemas en la salida Atlético de Adelia María, jugando por abajo, tocando la pelota allí en la parte de atrás del equipo. Aquí, por ejemplo, en esta situación la entrega mal el jugador de Atlético de Adelia María y termina después definiendo mal también el jugador del equipo de Sportivo Norte. La salida ahora sí del equipo canalla, 0-0 estaba el partido. Aquí nuevamente Sportivo Norte que intentaba el remate de Garay, el rebote, y termina después dándole con alguna dificultad a esa pelota el jugador Gutiérrez. Justamente Gutiérrez iba a ser reemplazado antes de la finalización del primer tiempo. Esto es por lesión. Entró Lautaro Secotti. Aquí una buena chance para el Atlético de Adelia María. Camuso era el que ganaba arriba. El arquero que después se encuentra con esta pelota, Hugo Abod, en una situación a favor del equipo de Atlético de Adelia María. Otra chance para la visita dentro de lo que podemos rescatar de este encuentro, donde en líneas generales fue un partido parejo con situaciones, pero que no fueron bien resueltas por los encargados de concluir justamente con las jugadas. Aquí no la terminaba bien Atlético de Adelia María, después podía recuperar el Pollito Gómez en la mitad de la cancha, se metía fuerte, se corría mucho. Es el juego que ya había mostrado en la cancha de Municipal el equipo de Sportivo Norte. Aquí un buen desborde de Lucas Camuso, el centro atrás, pero es como decíamos, fallaban en el último pase, en el último toque allí para concluir la jugada. Aquí vamos a ver otro error en la salida de Atlético Adelia María. El Bolín Gómez que se la toca exigida la pelota a Villegas, este no la saca bien, y después el equipo de Sportivo Norte que careció de definición, el número 10 Ramiro Garay la tiraba totalmente desviada. El árbitro del partido, el cordobés David Guzmán, marcaba el final del primer tiempo. Se iban al descanso tras los primeros 45 minutos, donde, como vimos, no había sucedido mucho en el terreno de juego. El inicio de la segunda etapa, por supuesto, ya bien de noche en la localidad de Adelia María.
con el equipo de Sportivo Norte que movía desde la mitad de la cancha. Atlético, Adelia María, que iba a tener este tiro de esquina, la peinaba ahí a la pelota el jugador Vargas y después intentaba otra vez el equipo canalla por el sector derecho, el centro que iba a llegar de Vilches y la pelota que cae en el techo del arco. La situación ahora favorable al equipo de Sportivo Norte y aquí vamos a ver que termina cometiendo falta Jonathan Leone, que se había lanzado al ataque y después de esta infracción recibe la segunda tarjeta amarilla, ya había sido amonestado en el primer tiempo y de esta manera Atlético Adelia María se quedaba con 10 jugadores en la cancha. El remate desde afuera en el tiro libre y después del pique el arquero la hizo fácil en una pelota que venía complicada, sacaba rápido allí Facundo Villegas. El lateral para el equipo canalla, que tuvo que reacomodarse tras la expulsión de Alione. El centro desde la izquierda y Martín Dopazo es el que gana de cabeza en esa jugada donde le quedó arriba la pelota, no pudo darle buena dirección al balón. Intentaba Garay, abría por el sector derecho, el balón al área y atento otra vez estaba el arquero Villegas cuando quería el número 16, Lautaro Cecotti. Un partido donde no hubo demasiado volumen de juego y donde no hubo situaciones del todo clara, o apenas un par en ambos arcos para cada equipo, pero en líneas generales el empate fue el resultado correcto para lo que fue el partido entre Atlético Adelia María y Sportivo Norte por la fecha 5. El tiro libre para el canalla. El centro va a ser de Martín Dopazo, el arquero arriba, que primero se le escapa la pelota, después controla en dos tiempos. Hay que decir también que prácticamente no se notó la diferencia numérica de jugadores que hubo en casi todo el segundo tiempo. Atlético Adelia María pudo contrarrestar, jugar con 10 frente a los 11 del equipo de Sportivo Norte a base de un buen estado físico y de lo que ofrecieron sus jugadores. Aquí un remate desde afuera totalmente desviado. Entró en el equipo canalla en el segundo tiempo Mariano Alanís. En el comienzo del segundo tiempo por Rubén Gómez. Mariano Alanís, que es un juvenil muy interesante en cuanto a el juego que propone. Es un jugador que puede jugar de enganche. Es un volante ofensivo que tiene el Atlético de Adelia María, muy joven, un buen proyecto, pero ya con presente futbolístico en el equipo canalla. También iba a ingresar Leonardo Pessini y Claudio Alfonso, iban a ingresar en el Atlético de Adelia María. Aquí, una de las más claras del partido y del segundo tiempo para el equipo visitante era Nicolás Fernández, que había ingresado en el segundo tiempo, el que se perdía ese gol de cabeza. También ingresó Teixido en el equipo de la dupla Miguel y González. Aquí el remate desde afuera de Mariano Alanís para terminar esa jugada, el balón que se iba desviado y se iban pasando los minutos sin que se abriera el resultado. Alejo Jiménez, que ganaba esa pelota, iba hacia la mitad de la cancha, el Atlético que quería perdía en este caso el balón Camuso y la respuesta del equipo de Sportivo Norte. Aquí el mejor de la visita con este remate, Jonathan Agüero, en la misma jugada, los dos mejores de la cancha. El arquero Atlético de Adelia María, Facundo Villegas, y Jonathan Agüero, el número 5 del equipo de Sportivo Norte, que realmente la rompió. Jugó muy bien allí en la mitad de la cancha. Otra situación, esta no valía, Reque definía, pero estaba en posición adelantada. Es lo que cobraba el árbitro David Guzmán a instancia de la asistente Alba León. El primer asistente del partido fue Julián Peritore, todos de la Liga Cordobesa. Aquí la situación para el canalla, ya llegando al fondo de la cancha el Turbo Alfonso, que mandaba al centro y el arquero que anticipaba en el primer palo. Minutos finales del partido, no pudieron romper el cero Atlético Adelia María y Sportivo Norte, un resultado que los deja con vida a ambos equipos, pero que los obliga a Atlético por lo menos ganar el próximo domingo y al equipo de Sportivo Norte ganar
o si no, también el empate, dependiendo de lo que suceda en Adelia María. Se van a medir el domingo a las 5 de la tarde los partidos, todos los de la sexta fecha del provincial municipal, con Atlético Adelia María, y en La Bulalle, Central Córdoba frente a Sportivo Norte, por ahora municipal. 8 puntos los equipos de La Bulalle, 6, y 5 puntos para el equipo de Atlético. Nueva Costanera Sur, una obra de orgullo para todos los riocuartenses. Juan Schiaretti habilitó junto al intendente Juan Manuel Samosas la obra de la costanera desde el puente colgante hasta el puente Islas Malvinas, que permitirá agilizar el tránsito en la zona y llegar de forma directa al centro y a la universidad local. Con acceso a los puentes, doble calzada y sendas peatonales, es un importante espacio verde que potencia el desarrollo de la capital alterna y el encuentro de miles de familias de la ciudad. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Llega Senza, la evolución de la televisión cooperativa. Si sos usuario de Internet 20 megas y Setam TV, podés descargar gratis la aplicación Senza y disfrutar de la mejor programación en celulares, tablets y notebooks. Da de alta tu nuevo servicio en nuestra oficina administrativa. Setam va con vos siempre. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa la satisfacción de sus clientes. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Dardini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494 42-1098. Adelia María.
Volvemos con más Deportivo TV, entramos en el último bloque, pero tenemos que seguir repasando la actividad, en este caso futbolística, y la segunda fecha de la Copa Ruta de 86. Así es, la jugada en las instalaciones del Club Atlético San Basilio, el pasado martes, este martes por la noche. Vamos a compartir imágenes, resultados y también notas que logramos en esta cobertura. Vamos a presentarlo con La Voz del Pueblo, la publicación gráfica de San Basilio, una realización de Gráfica F. Así es, que como siempre decimos, es de distribución absolutamente gratuita en la localidad de San Basilio, reflejando en sus páginas todo el quehacer local y regional, como siempre acompañándonos aquí en el programa. Ahora sí, vemos el informe con toda la actividad del fútbol regional. Observamos imágenes de la victoria de Municipal de Adelia María frente a San Lorenzo de Bulnes y también de la victoria de Atlético San Basilio frente al Toro Club de Coronel Moldes en lo que fue la segunda fecha de esta Copa Ruta E86, segunda edición, disputada en el Coqueto, en el estadio del Club Atlético San Basilio. En el primer partido, Municipal de Adelia María le ganó 3-1. Al equipo de San Lorenzo de Bulnes. Garelli se había anotado en la red poniendo en ventaja al equipo azulgrana, pero el equipo de Municipal lo dio vuelta. Empató por intermedio de Mateo Panero. Nelson Suárez se puso el 2-1 y Germán Gijena el 3-1 definitivo. Los tres goles de Municipal fueron en el segundo tiempo. En el segundo partido de la noche, en un clásico moldense, el Everton, con gol de un hombre de San Basilio, el delantero Totò Rimondetti, le ganó por 1-0 a Belgrano. Y posteriormente, en el tercer partido, Atlético San Basilio le ganó por 4-2 al equipo de Toro de Moldes. Rivero y Celis en tres oportunidades, los autores de las conquistas azules, en tanto que el Toro convirtió a través de Gribarello y Salazar. En lo que respecta a la próxima fecha, en Coronel Moldes se va a estar disputando la tercera fecha el próximo viernes. En lo que respecta al primer partido, será entre San Lorenzo de Bulnes y Belgrano de Coronel Moldes. En el segundo partido, Atlético San Basilio se medirá con el Club Deportivo Municipal, choque de punteros. Y en el tercer partido, Everton Club de Moldes frente al Toro. Una gran fecha el viernes 28 en cancha de Toro Club. Los partidos comienzan, el primer partido a las 20:45. La tabla de posiciones tras dos fechas indica que Municipal de Adelia María y Atlético San Basilio tienen 6 puntos, Everton 4, San Lorenzo de Bulnes tiene un punto y sin unidades por ahora Belgrano de Moldes y Toro Club también de Moldes. Vamos a escuchar la palabra de los técnicos del Club Atlético San Basilio y también del Club Deportivo Municipal, Patricio Otero, haciendo referencia no solo a este torneo amistoso, sino también a lo que se le viene al equipo celeste el próximo domingo, nada menos que el clásico por el torneo provincial. Rodrigo, vienen bien estos amistosos para mover el equipo, para ir observando a los jugadores de cara a la temporada de la Liga Regional. Sí, seguramente son partidos lindos, por ahí no son muy largos, pero bueno, eso sirven para seguir entrenando la semana con normalidad, para ver a algunos chicos que por ahí yo creo que tienen que sumar minutos y no hay mejor forma que teniendo estos amistosos, viéndolo, sumándole minutos, así que creo que son partidos que nos viene bien a todos, ¿no? Terminaron el año anterior siendo protagonistas y han tocado el plantel en lugares puntuales con refuerzos de jerarquía. ¿Esto te hace ilusionar en lo que puede suceder? Y nosotros encaramos sobre todo esto tratando de sumar puntos porque no arrancamos bien en el promedio. Se fueron algunos chicos que eran de jerarquía como Bruna, Ascurra, el Vichy Delgado, y bueno, se sumó el Piti, se sumó Celi, que son buenos jugadores, y bueno, estamos tratando de buscar el equipo. Tenemos un inconveniente que arrancamos con tres jugadores claves con expulsiones, Aramburu, Mació y León, que tienen que cumplir una, dos y tres fechas, así que
por eso te decía que estos amistosos nos viene bien para ver a algunos pibes que creo que se lo merecen porque han hecho una buena campaña en tercera y creo que hay que darle minutos para ver cuál de ellos está mejor y arranca jugando el 22. ¿Hay material para una liga que cada vez es más competitiva? Sí, seguro, seguro. Los chicos van a ir agarrando experiencia, siempre rodearlos de gente grande, creo que sí. Salió campeón la tercera y hay muchos pibes que tienen condiciones para estar. No hay que apurarlos ni meterle toda la presión de tratar de sumar puntos para el descenso porque no sirve. La presión es sobre todo para los grandes. Así que creo que tengo un plantel rico, un plantel numeroso y con mucha competencia sana. La temporada anterior fue de menor a mayor. La idea es que eso no se repita, lograr regularidad. Sí, sí, arrancamos el primer campeonato, no arrancamos de la mejor manera. Creo que las últimas fechas empezamos a sumar, terminamos sexto, séptimo, y bueno, y después terminamos llegando a la final, que estuvimos cerca de salir campeón, pero bueno, eso es lo que tratamos de lograr e inculcar, tratar de arrancar no tan mal porque empieza el fantasma del descenso, pero bueno, igual es un campeonato largo y creo que hay material para sacar esto adelante y a su vez pelear el campeonato. Estás haciendo mucho hincapié en el tema del promedio, de cómo se comienza con relación al descenso, algo a lo cual no está acostumbrado Atlético San Basilio. ¿Es una manera de tener los pies sobre la tierra o en realidad es una preocupación? Porque normalmente Atlético San Basilio por allí termina pensando en ser protagonista importante en cada uno de los campeonatos. Y hubo otros años que han arrancado mal, no recuerdo si un campeonato como 12 puntos abajo o algo así, por lo que me comentaban los chicos. Ahora no arrancamos de esa manera, arrancamos creo que con un grupo de Roncedo, los de Adelia, un grupo de Ateneo, que son equipos que van a andar bien seguramente y por eso nosotros no tenemos que perder pisada de eso. Pero siempre mirando arriba, uno no está acostumbrado por ahí pelear el descenso y más con este plantel. Pero bueno, hay que ser humilde y olvidarse de lo que se hizo el año pasado porque ya pasó y ahora tenemos 35 fechas que tenemos que tratar de sumar lo máximo de puntos. Patricio, siempre es bueno este tipo de certámenes que permite seguir moviendo jugadores y sobre todo, si es con buenos resultados, mucho más. Sí, la verdad que sí, ayuda. Pero bueno, fundamentalmente queremos ver que algunos de los chicos que no tienen tanta posibilidad en el torneo provincial lo tengan hoy. Creo que hoy ha sido una muy buena práctica de fútbol, nos ha servido mucho. Evidentemente hay un montón de cosas por trabajar, pero bueno, cuando los resultados ayudan, sin duda es que es mucho más importante. Bueno, el domingo tenemos un partido muy difícil, así que bueno, arrancamos la semana hoy martes con un trabajo en la parte física con el Sergio, desdoblamos los grupos, el otro que vino a jugar hoy, así que bueno, también sirvió como práctica, por más que sea de fútbol, encara una semana que es muy importante para nosotros. Vienen de lograr un empate en condición de visitante, una zona muy pareja, una de las pocas zonas del provincial donde todos tienen chances. Sí, sí, hoy haciendo un poco de número, estamos en el octavo lugar, somos el octavo mejor primero hoy. Deberemos ratificarlo el domingo con un triunfo para poder clasificar, un empate, pero eso evidentemente marca un poco la paridad de la zona, donde otros rivales que están un poco más arriba seguramente han sacado ventaja en su zona, así que dos rivales muy, muy difícil, muy duro los de la Bulalle, bueno, y tenemos el clásico rival en la zona, así que eso marca un poco el equilibrio en cuanto a los números. Independientemente de que por allí alguno puede quedar con las manos vacías en el clásico del próximo domingo, la verdad que es uno de esos partidos que todos los jugadores quieren jugar, los técnicos disfrutar, planificar, porque hay mucho en juego y porque se dirimen muchas cosas de cara al futuro inmediato en este campeonato. Sí, sí, es un clásico, la verdad, muy lindo, va a ser muy lindo para jugar, muy, muy, muy particular porque se da una instancia decisiva en un torneo provincial que creo que vos lo sabrás mejor, no debe haber pasado nunca. Nosotros jugamos un poco con algunos resultados, de todas maneras vamos a salir a ganar como salimos en todos lados, como salimos en la Bulalle, en una cancha que es difícil en un montón de aspectos, en uno salimos victoriosos, en el domingo lo empatamos, un partido se hizo difícil, pero bueno, saldremos a buscar la victoria el domingo porque sabemos que es el primer resultado con el cual hacemos la lectura que nos sirve.
y después veremos, tenemos una muy buena tarde, seguramente vamos a tener mucha posibilidad de ganar, las cosas no salen bien, podremos empatar y clasificar igual, y bueno, hasta manejamos una hipotética derrota, porque este fútbol, y bueno, que también nos dé la posibilidad de clasificar, pero queremos ganar, sin duda que queremos ganar, por Municipal, sin duda para que clasifique Municipal. Y luego de observar todo el informe y los testimonios de lo que ha dejado esta nueva fecha de la Copa Ruta de 86 en San Basilio, un programa de mucho fútbol, estamos llegando al final del programa, Sergio. Llegamos al final, pero antes de la despedida nos vamos a ir con los goles del primer clásico en este Provincial de Fútbol, como lo hacemos siempre con el clásico inmediatamente anterior de Adelia María. Vamos a repasar lo que sucedía en la primera fecha de este Campeonato Provincial 2020. Así es, esa es la particularidad del formato, ¿no?, de este campeonato. Los que se vieron las caras las primeras fechas se vuelven a ver en la última de esta primera fase, por lo cual Municipal va a recibir a Atlético Adelia María el próximo domingo. Pero vamos a repasar entonces lo que fueron los goles del primer cotejo de este año que se disputó en el Estadio Eladio Maffini. Lo vemos y con eso nos despedimos. Que la pasen ustedes muy bien. Vos también, Gerardo. Igualmente, que la pasen, Sergio, muy bien. Hasta la próxima. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck, all day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him.